Voy a intentar hablar en castellano. Yo estoy trabajando de baterías a metales líquidos ya desde hace casi 10 años aquí en Dresden. Y hoy quiero explicaros un poco cómo simular estas baterías con OpenFOAM y también explicar un poco los fenómenos de fluido dinámica que podéis ver aquí en esta imagen. Voy a empezar explicando un poco qué es una batería a metales líquidos. Para fabricar una batería de estos se utiliza un recipiente y dentro se pone primero un metal pesado, que puede ser, por ejemplo, bismuto, antimonio o algo parecido. Luego hay que añadir un electrolito, que es un sal. Y al final, como última capa, viene un metal ligero, que puede ser, por ejemplo, sodio o puede ser litio. Y cuando se calienta una batería, se forman tres capas y estas capas están uno arriba del otro. Aquí podéis ver un ejemplo de una batería de litio y bismuto. Cuando descargamos una batería de estas, el litio da un electrón, el iono va a cruzar el electrolito y se mezcla con el bismuto. Así que es una celda que llamamos celda de concentración y el voltaje viene solo de mezclar litio con bismuto y por eso el voltaje de estas baterías suele que ser bastante bajo. Aquí podéis ver un ejemplo de nuestro laboratorio. En el medio, esta gota, eso es sodio. Lo que es transparente es el sal fundido y abajo podéis ver un poco el bismuto. Y en el sal fundido podéis ver también estas nubes negras y eso es el sodio que está atravesando el sal yendo al bismuto. Y también se puede ver un poco cómo el sodio evapora y eso está causado por la presión de vapor que está bastante alta. Y así que ahí básicamente hay que cerrar estas celdas para que el sodio no se evapore. Como todas las celdas están totalmente líquidas adentro, fluido dinámica está muy importante y eso por dos causas. A un lado hay que evitar que se mezclan las tres fases. Y eso sobre todo está importante porque la capa de electrolito en el medio tiene que ser muy fina, simplemente porque tiene una resistencia muy alta. Así que un flujo de fluido muy violenta está básicamente prohibida. Pero al otro lado, un poco de convección está bien y está bien para mezclar el cátodo. El cátodo está abajo, la cosa azul. Y mezclar es importante porque cuando el litio está bajando, va adentro del bismuto, pero no se mezcla bien. Al principio se queda arriba del cátodo y si la concentración de litio aumenta mucho, puede pasar que se forma ahí una fase intermetálica sólida. Eso hay que evitar y por eso hay que mezclar este electrodo. Yo estoy haciendo simulaciones con OpenFOAM y quiero empezar a explicar a vosotros cómo funciona OpenFOAM en general. Luego me gustaría presentar varios fenómenos de fluido dinámica en estas baterías. Y siempre voy a empezar a enseñar un fenómeno en la batería, luego voy a explicar por qué aparece y al final quiero explicar un poco cómo se puede simular en OpenFOAM. Y al final de la presentación voy a enseñar un poco de simulación electroquímica y de nuestro proyecto europeo de baterías que ha justo empezado ahora. Primero, la simulación con OpenFOAM. OpenFOAM es un código que utiliza la Finite Volume Method y eso quiere decir que está muy apto para hacer simulaciones de fluido dinámica. Hay dos cosas importantes, creo. Una es que es un código de open source,
así que se puede manipular bien. Y también hay muchos, muchos usuarios en todo el mundo, así que hay mucha gente que puede ayudar a simular algo, por ejemplo. Y el código está escrito en C++. Y el bueno es que como el código o cómo se escribe en OpenFOAM, cómo se programa, es una forma muy parecida a cómo se escriben las ecuaciones matemáticas, como podéis ver a la derecha en este ejemplo para la ecuación de Navier-Stokes. Para empezar con OpenFOAM, puedo recomendar 4 libros. Lo mejor creo que es la tesis de profesor Jacek, aquí, el tercer de la izquierda. Pero también está muy importante el libro de Fertiger, porque explica muy bien las cosas básicas, no solo de OpenFOAM, pero de simulación en general. Luego hay el libro amarillo de Maric, que es más o menos, de mi opinión, es una colección de tutorials, así que eso es más para empezar, pero si ya tienes experiencia con OpenFOAM, no te va a ayudar mucho. Y ahí al final, a la izquierda, hay el libro de Mukalet, que está, creo que está muy, muy, muy completo, pero una vez que he buscado algo dentro, me parecía que esta cosa estaba explicado muy, muy, muy complicado. Y al final, en la tesis de Jacek, estaba explicado mucho mejor. Así que no sé si el libro está bien o mal. Para hacer simulaciones de electroquímica, puedo recomendar estos libros. Si preguntas a alguien que hace experimentos, siempre te va a recomendar el libro de Bard y Faulkner a la izquierda, que está muy, muy bien escrito. Y para electroquímica o para la simulación o la teoría, está mejor o está el libro clásico más de lo del Newman a la derecha. Pero también los libros de Pagotsky y Vetter están bastante bien. Y yo cuando busco una cosa específica, yo suelo mirar en los 4 libros y leer un poco de todo y utilizar lo que me gusta más. Ahora me gustaría explicar cómo se puede resolver en OpenFOAM la ecuación de Navier-Stokes. Yo creo que está muy importante porque eso aparece básicamente en todos los solvers y siempre está parecido. El problema con la ecuación de Navier-Stokes incompresible, o para resolverlo, es que hay 2 desconocidos, la presión y la velocidad. Y tenemos 2 ecuaciones, pero al final las 2 desconocidos aparecen solo en una de las 2 ecuaciones. Así que, ¿cómo resolverlo? El primer paso es que escribimos la ecuación de momentum como una ecuación de matrices. Eso es el paso número 1. Luego, como paso número 2, se aplica el operador de divergencia a esta ecuación y llegamos al punto número 2. Eso es exactamente la ecuación que se llama muchas veces ecuación de presión o pressure equation y que está escrito en el fichero en OpenFOAM que se llama P-equation.h. Así que esta ecuación hay que resolver para obtener la presión. Cuando lo hemos hecho, podemos calcular como paso número 4 la velocidad. Y eso he contado porque hay básicamente 3 cosas importantes que hay que saber. La primera cosa importante es que este proceso, este piso algorithm, se hace en 2 pasos. El primer paso es que estimamos una velocidad nueva y luego la corregimos. Y estimar la velocidad, o como estima de la velocidad, podemos coger la velocidad del paso de tiempo anterior o podemos resolver otra ecuación. Y si cogemos la vieja velocidad o estimamos, eso depende, o eso podemos elegir en OpenFOAM por escribir momentum predictor on o off. Si escribimos momentum predictor on, todo el código que está escrito en uEquation.h va a ser procesado. Si escribimos off, eso no pasa y simplemente cogimos la velocidad del paso de tiempo anterior. Y esta velocidad luego entra aquí en paso número 2 a la derecha
entra como velocidad inicial en la ecuación de presión. Y como cuando resolvamos para la presión, no va a cambiar la velocidad al mismo tiempo, simplemente tenemos que resolver esta ecuación varias veces. Normalmente, dos veces. Pero me he pasado en algunas simulaciones que se han explotado y al final siempre fue por culpa que he puesto aquí que hay que resolverlo dos veces, pero no fue correcto. Tenía que cambiarlo a tres veces y así la simulación funcionaba muy bien. La tercera cosa importante están las condiciones de frontera. Para la velocidad normalmente está muy fácil. En las paredes tenemos cero velocidad. Así que si escribimos la ecuación de Navier-Stokes, quitamos todos los términos donde aparece la velocidad, porque está cero, lo que nos queda es simplemente gradiente de presión igual a la fuerza volumétrica. Y esta fuerza volumétrica puede ser, por ejemplo, la fuerza de flotación. Y escribiendo eso en open foam, es simplemente la condición de frontera que se llama fixed flux pressure. Así que eso siempre está correcto si escribimos fixed flux pressure. En los esquemas de discretización, básicamente hay solo dos que son importantes. Primero, la discretización de tiempo. Ahí cojo, o yo suelo coger Euler o Beckwords. Euler siempre es estable. Y si utilizamos backwards, puede ser que la simulación explota. Luego, que también está muy importante, son los esquemas de divergencia. Aquí yo suelo utilizar Gauss Linear Upwind U. Y eso quiere decir, en zonas donde la velocidad cambia mucho, OpenFOAM aplica Upwind, que está muy estable, y en zonas donde hay pocas gradientes de velocidad, se utiliza línea que está más exacto. Las mallas. En las mallas hay en general dos tipos de errores. El primero se llama error non-ortogonal. Y eso es simplemente, o eso simplemente pasa si tenemos dos celdas de computación que están al lado. Y si conectamos los centros de las celdas con una línea y esta línea no atraviesa la pared ortogonalmente. Eso se llama non-ortogonal error. Y eso se puede corregir, pero hay que resolver la ecuación de presión varias veces, normalmente dos o cuatro veces. Y para activar esta corrección simplemente hay que poner en los esquemas de... En los esquemas hay que poner corrected y en otro lugar hay que poner en non-ortogonal correctos dos o cuatro las veces, ya, depende. Otro error que aparece en las mallas se llama skew error. Skew error quiere decir si tenemos dos celdas, las conectamos o conectamos los centros, esta línea no va por el medio de la pared entre las celdas. Y yo creo que para este error todavía no hay ninguna corrección en OpenFOAM. Con eso quiero terminar con la teoría y hablar un poco de convección térmica. Lo que hay que saber de convección térmica es que el electrolito tiene una resistencia eléctrica muy alta, entonces se calienta mucho. Y lo que hemos hecho primero fue desarrollar un modelo simple de una dimensión, lo hemos implementado en Python, y este modelo solo utiliza conducción de calor. Y como podéis ver a la derecha en el perfil, podemos observar muy bien que el electrolito se calienta mucho, mucho más que las otras fases. Aplicando este modelo, utilizando corrientes diferentes, cambiando el espesor de las capas, hemos mirado un poco
hemos encontrado que las diferencias de temperatura dentro de las baterías suelen que ser entre 1 y 10 Kelvin. Más no. Ahora viene la simulación. Lo que podéis ver aquí, abajo en gris, eso es el electrolito. Eso que se calienta mucho. Calentando el ánodo que está arriba, podemos o vamos a ver mucha convección térmica. Y lo interesante aquí es, cuando descargamos o cargamos la batería, el ánodo va a cambiar, el espesor va a cambiar simplemente porque el litio va abajo cuando descargamos. Y cuando cambia el espesor de esta capa, también cambia la estructura de la convección muchísimo. Como podéis ver, a la izquierda tenemos dos celdas y a la derecha es más una estructura como un donut. Simulando eso en OpenFOAM, quiere decir que tenemos que resolver la misma ecuación de Navier-Stokes como siempre, pero tenemos que poner dentro un término para la fuerza de flotación. Y en general, este término es simplemente densidad multiplicado con aceleración de gravedad. Pero en OpenFOAM lo han cambiado un poco. Y eso quiero explicar. Si vas, por ejemplo, buceando por un lago, bajas más, la presión sube, pero esta presión no causa ninguna convección. Así que en la simulación se puede quitar el gradiente estático de presión de la ecuación. Y eso es exactamente lo que hacen en OpenFOAM. Utilizan una nueva presión que lo llaman normalmente dynamic pressure, lo introducen en la ecuación de Navier-Stokes y que nos queda al final es este término arriba que colorado. Así que eso es la fuerza de flotación. Y claro que para saber la densidad local hay que resolver otra ecuación para la temperatura. Lo que hemos hecho nosotros fue utilizando la Volume of Fluid Method para modelar estas interfaces de la batería. Y Volume of Fluid Method quiero explicar rápidamente. El primer paso es en general que hay que definir una variable o un campo que se llama en inglés phase fraction o color fraction. Y si esta fracción de fase, por ejemplo, está 0.5 para el litio, podemos decir en esta celda hay 50% litio y 50% otra fase. Entonces, esta una fracción de fase tenemos que definir para litio, para el sal y para el bismuto. Resolviendo estas tres ecuaciones, podemos luego calcular las propiedades locales del fluido. Si sabemos, por ejemplo, la densidad de litio, sal y bismuto, podemos multiplicarlo para cada celda con la fracción de fase, sumar estos términos y obtenemos la densidad de la mezcla. En esta Volume of Fluid Method hay una cosa que está muy importante. Estas interfaces no se quedan muy, muy finas, pero van a difundir, van a mezclarse lentamente, solamente por errores numéricos. Y para evitar eso hay algo que se llama interface compression. Y eso quiere decir básicamente, si sabes dónde está el interfase, puedes aplicar una fuerza de volumen ortogonal para comprimir esta interfase. Y si quieres utilizar algo así, tienes que escribir en OpenFOAM para un esquema de divergencia Gauss Interface Compression. Otra cosa muy importante es la tensión superficial. Como no sabemos exactamente dónde se encuentra la interfase, no podemos poner ninguna tensión. En vez de tensión se pone una fuerza de volumen que se llama Surface Tension Force.
Y eso se aplica en una región muy cerca del interfase. Y se calcula simplemente multiplicando la constante de la tensión superficial, multiplicándolo con la cobertura del interfase local. Y la cobertura se calcula del gradiente de la fracción de fase, y de eso hay que coger la divergencia. Y aquí hay un problema. Si tenemos un interfase que está muy, muy fina, muy comprimado, el gradiente, si está muy fina, la fracción de fase va a cambiar atravesando el interfase muy rápidamente. Así que cerca del interfase, el gradiente de fracción de fase está súper alta en una región muy limitada. Y eso al final nos lleva a algunos errores cuando calculamos la cobertura. Y así llegamos al próximo punto, velocidades con errores. Espuriosas, no me acuerdo. Espurios, velocidades espurios. ¿Qué es? Son básicamente velocidades que aparecen cerca del interfase y que no existen en realidad. Y para eso hay dos causas. Primera cosa es cuando tienes un salto de densidad muy alta. Por ejemplo, simulando aire y agua, van a aparecer estas velocidades falsas, sobre todo en el aire. Y la otra cosa es lo que he explicado antes, la cobertura no está calculada muy bien y por eso también aparecen estas velocidades. ¿Qué se puede hacer? Hay muchos artículos y muchas soluciones, pero solo dos cosas fáciles. Primero, hay que bajar el residuo de la presión. Y segundo, hay que coger un paso de tiempo muy pequeño. Y lo mejor es que lo mejor es pasar el paso de tiempo en la velocidad capilar. Ahora quiero explicar convección soluta. Muy parecido, pero no aparece arriba, pero abajo de la batería en el cátodo. Aquí a la derecha podéis ver un experimento de Dresden. Hemos cargado la celda y descargado. Y una cosa interesante que hemos visto en los experimentos fue en la zona en gris marcado hay un sobrepotencial que aparece solo cuando descargamos la batería, pero no existe cuando cargamos. Voy a empezar con descargar. Cuando descargamos, el litio va desde arriba hacia abajo. Pero, como podéis ver en la imagen amarillo, se queda al principio muy arriba del bismuto, pero no se mezcla bien. Y como el litio pesa mucho menos que bismuto, se va a formar una estratificación de densidad muy estable. Quiero decir, no hay ninguna convección. Y como el voltaje de la batería depende mucho de la concentración del litio cerca de la interfase, obtenemos aquí un sobrepotencial de difusión o un sobrepotencial de transporte de masa. Y eso es exactamente la zona aquí en gris que hemos visto en los experimentos. Cuando lo hacemos al revés, cargamos la batería, vamos ahora a quitar litio de la zona azul y se mueve arriba. Lo que nos queda al interfase es bismuto. Como bismuto pesa mucho, va a empezar a descender lentamente. Y eso es exactamente lo que podéis ver a la derecha en las imágenes amarillas. Las pequeñas plumas, eso es bismuto que va bajando y todo eso mezcla al final el cátodo muy bien y así casi no tenemos ningún sobrepotencial de transporte de masa. Para simular eso, simplemente tenemos que saber cuánto litio hay en qué lugar en el bismuto, en el cátodo.
Y en general, para escribir una ecuación, hay cuatro opciones. Podemos utilizar concentración o fracción y podemos escribirlo para masa o para moles. Pero al final solo una cosa es correcto. ¿Por qué? La ecuación de Navier-Stokes con que calculamos la velocidad siempre está escrito por una velocidad media de masa. Así que tenemos que utilizar aquí también una variable de masa. Y segunda cosa, cuando mezclamos litio y bismuto, cambia mucho la densidad. Y cuando cambia la densidad, hay que utilizar concentración y fracción no se puede utilizar. Para resolver esta ecuación necesitamos una condición de frontera arriba en el interfaz con el electrolito y eso se puede deducir simplemente de Faraday's Law, como lo he escrito aquí abajo. Es simplemente una relación con la densidad de corriente local. Simulando la convección esta, lo hacemos casi siempre con la aproximación de Businesc. Y eso viene de la temperatura, donde se aplica también. Para la temperatura, la aproximación de Businesc quiere decir básicamente tres cosas. Primero, disipación viscosa no importa. Luego, decimos las propiedades de los materiales. Solo tenemos en cuenta que cambia la densidad con la temperatura. Y este cambio de densidad tenemos en las ecuaciones solo en cuenta en un solo lugar, y eso es la fuerza de flotación. Y aquí las fórmulas, eso es luego, ya es la fuerza de flotación, el rho cero es la densidad de referencia y el beta, el beta es el sí, thermal expansion coefficient, el coeficiente de expansión térmica o solutal. Ahora, la próxima cosa de que quiero hablar es electrovortex flow y eso es un fenómeno que aparece por culpa del corriente eléctrico. Hemos hecho dos simulaciones. En una hemos puesto el cable que llega a la batería abajo en el centro. Y lo que obtenemos ahí es básicamente una convección de forma de un donut que podéis ver a la derecha. Pero si ponemos el cable a la izquierda, al lado de la batería tenemos luego un flujo de fluido básicamente horizontal. Y eso importa mucho, ¿no? Porque si tenemos una convección del donut o horizontal, eso va a dar una gran diferencia de mezclar el litio con el bismuto. También importante fue el campo magnético de la Tierra. Sin campo magnético, veamos lo que podéis ver arriba, el donut. Pero si ponemos el campo magnético de la Tierra, obtenemos más una convección de forma de hélice, como podéis ver a la derecha, abajo. Estas dos cosas quiero explicar ahora. Para electrovortex flow simple, hay un modelo de Sherkleff arriba a la izquierda. Sherkleff dice, si tienes una pared en gris, con un punto donde sale el corriente eléctrico, este corriente va a entrar el fluido y va a propagar radialmente fuera. Y así, por el axis, en el centro, tenemos una presión baja en el fluido. Y eso causa simplemente una convección de la pared dentro al fluido. Eso es electrovortex flow. Simple. Luego, si aplicamos además un campo magnético vertical, como podéis ver abajo, tenemos otra fuerza de Lorentz. ¿Por qué? Porque tenemos un campo magnético arriba
un corriente que va de la izquierda, del centro hacia afuera, y luego eso causa una fuerza azimutal y así también una velocidad que ya una velocidad azimutal. Simular eso no es tan fácil porque no podemos simular solo el fluido, también tenemos que incluir toda la batería. Y eso porque Electro Vortex Flow siempre aparece básicamente donde se cambia el diámetro de un conductor o la superficie de un conductor. Así que hay que simular toda la batería. Y lo que hacemos nosotros es resolver las ecuaciones para potencial y corriente en toda la batería, pero luego resolvemos las ecuaciones de Navier-Stokes en una malla separada para el cátodo y el electrolito. Y entre estos tres mallas hay que copiar los variables. Así que el primer paso es resolver la ecuación para el potencial eléctrico, que es una simple ecuación de Poisson. Luego, calculando el gradiente del potencial eléctrico, podemos obtener la densidad de corriente. Sabiendo el corriente, podemos calcular el campo magnético resolviendo una ecuación de Laplace. Si al final sabemos corriente, campo magnético, calculamos el producto cruzado y tenemos la fuerza de Lorentz que podemos introducir en la ecuación de Navier-Stokes que luego va a causar este flujo que he enseñado al principio. La cosa difícil aquí es el campo magnético y simplemente porque nos faltan las condiciones de las fronteras, porque el campo magnético no va a parar en las fronteras, pero va a atravesarlas. Lo que hacemos nosotros es utilizar el ley de Biot-Savart. Y ley de Biot-Savart quiere decir, si tengo un solo punto en una pared donde quiero saber el campo magnético, tengo que mirar en todas las celdas de la batería, mirar el corriente y cuándo campo va a inducir en este punto en la pared. Y eso quiere decir, es un proceso muy, muy, muy lento. Ahora viene el último fenómeno de fluidodinámica que se llama sloshing o metal petrol instability. Y eso lo podéis ver aquí. Espero que lo podéis ver. Es una pequeña película, pero no sé si se transmite muy bien o tan rápido. Así que es un fenómeno que existe o que ya conocemos bien de celdas de reducción de aluminio. Y simplemente el fluido simplemente se mueve en un círculo y el interfase hace lo mismo. Primero quiero explicar por qué aparece eso. Si podéis imaginar, el electrolito está un poco inclinado. Como sabemos, el electrolito tiene una resistencia muy, muy, muy alta. El corriente va entonces a coger el camino más fácil. Así que aquí va a la derecha y así obtenemos básicamente corrientes horizontales. Y si además hay un campo magnético de la Tierra o de donde sea vertical, las dos van otra vez a causar una fuerza azimutal. Y como podéis ver a la derecha, esas dos cosas juntas causan un flujo de fluido azimutal rotando, girando y en el cátodo en la otra dirección que en el ánodo. Y eso simplemente va a mover después el interfase así, ya. Y puede al final, si está demasiado fuerte, puede causar un cortocircuito. Para evitar que
tenemos un cortocircuito, simplemente hay que bajar el corriente, evitar que hay muchos campos magnéticos verticales, pero también es importante la densidad o la diferencia de densidad entre las fases y también el espesor de las capas. Como en nuestras baterías tenemos dos interfaces, esta inestabilidad puede aparecer arriba o abajo, o en las dos interfaces. Y como Gerrit Hostmann va a dar otra charla, si me acuerdo bien, creo que él va a explicar más de los detalles la próxima vez. Simular esta metal petrol instability es básicamente muy parecido que lo explicado antes. Utilizamos el mismo modelo de volume of fluid con las mismas fuerzas de Lorentz. Calculamos otra vez el campo magnético, utilizamos Biot-Savart. Es básicamente lo mismo, pero hay una cosa que está importante y eso es la resistencia. Si podéis ver o si miráis a la derecha, si tenemos un corriente de arriba hacia abajo, una celda de computación que tiene un poco de litio y un poco de electrolito. Podemos calcular la resistencia simplemente sumando la resistencia del litio y del electrolito. Eso es fácil, pero si miramos a la izquierda, si el interfaz no está horizontal, pero vertical, no es un circuito serial, pero ahora es un circuito paralel y es totalmente otra fórmula. Y acabamos con otra resistencia eléctrica en esta celda. Y para eso todavía no hay ninguna solución, porque no sabemos de dónde viene el corriente, no sabemos exactamente dónde está el interfaz, pero importa básicamente mucho porque la resistencia del electrolito, por ejemplo, está 10.000 veces más grande que lo del litio. Así que si tenemos una celda de la malla y solo contiene un poquito de electrolito, ya va a subir la resistencia en esta celda muchísimo. Ahora quiero enseñar unos resultados del último año de la simulación electroquímica. Aquí es una celda de nuestro laboratorio. Lo que parece miel, eso es el electrolito. Y dentro de esta espiral que está hecho de níquel, se encuentra un poco de litio líquido. Queríamos simular aquí no solo la distribución de corriente, pero también queríamos saber al final qué voltaje tenemos en la batería. Así que lo que podéis ver a la derecha abajo es la concentración del litio en el bismuto. Y se puede ver muy bien que el litio se concentra muy en el centro de la celda, y eso es simplemente porque el corriente transporta el litio, y como el ánodo tiene un diámetro mucho más pequeño que el cátodo, va mucho más corriente por el medio de la celda y transporta el litio ahí. Así que se acumula en el centro. Ejemplo número 2, también es una celda de litio bismuto, pero ahora del MIT, que tiene aquí, que está más grande, que tiene 10 centímetros en diámetro. Aquí la pregunta fue básicamente, ¿qué pasa si tenemos transporte de masa por difusión solo? ¿Si aplicamos también electrovortex flow o si tenemos este azimuthal flow o swirling flow? Y ya, como podéis ver, si comparáis en el diagrama la curva negra y roja, si hay un poco de electrovortex flow, y
ya sube el voltaje eléctrico. Pero si aplicamos también un campo magnético vertical, sube mucho más la velocidad y la curva amarillo sube mucho también el voltaje. En la imagen derecha está enseñado con las flechas abajo, se puede ver la circulación por culpa del electro-vortex flow o el azimuthal flow. Y esta circulación azimutal causa básicamente que, como podéis ver abajo con las flechas, que el litio está transportado del medio hacia afuera y luego abajo. Ahora quiero explicar un poco cómo simularlo. Básicamente, cada batería tiene un ánodo cátodo y entre los dos un electrolito. Y el electrolito está aislante para electrones, pero conduce iones. Y si miramos al interfase entre electrodo y electrolito, podemos ver cómo cambia el potencial eléctrico suavemente. Ya, cambia. Pero como yo estoy haciendo simulaciones con OpenFOAM, no puedo resolver este electrochemical double layer donde cambia el potencial eléctrico. Lo que hago yo en vez de eso, yo digo que entre electrodo y electrolito cambia el potencial eléctrico saltando, con un salto discreto. Y en las baterías no hay solo una interfase, pero dos. Entonces tenemos dos saltos de potencial en la batería. La pregunta ahora es, ¿cómo se puede calcular el salto del potencial? Y hay básicamente dos opciones. La primera es utilizar la ecuación de Nernst. Utilizando esta ecuación, podemos decir que el salto del voltaje local depende básicamente de la actividad del litio en el bismuto local. Eso no hago yo. Yo en vez de eso he buscado medidas del potencial a circuito abierto en función de la concentración del litio en bismuto y he hecho un fit de eso. Y este fit utilizo para el salto de potencial local. Así que, para simular toda la celda o la electroquímica, hay que ahora resolver otra vez, como para la convección solutal, hay que resolver una ecuación para la concentración en el cátodo azul solo, con la misma condición de frontera. Luego, hay que resolver otra vez la ecuación de Laplace para el potencial, pero hay que incluir ahora estos saltos de potencial. ¿Y cómo se hace? Básicamente, si resolvamos esta ecuación de Laplace, lo vamos a discretizar. Y discretizar es, si lo discretizamos con el Gauss Theorem, llegamos a esta fórmula que está a la derecha abajo. Y eso nos da simplemente una relación entre dos celdas de la malla, que están lado a lado, nos da una relación de las dos potenciales de estas dos celdas. Y si en esta pared, entre estas dos celdas se encuentra exactamente el interfase entre cátodo y electrolito. He aplicado otro término que he marcado a la derecha abajo en naranja. Y eso es el salto de voltaje. Ahora, acabando, quiero explicaros unas pocas cosas de nuestro proyecto nuevo que se llama Solstice Sodium Zinc
Molten Salt Batteries for Low Cost Stationary Energy Storage. Es un proyecto europeo para 4 años. Y básicamente queremos desarrollar 2 tipos de baterías nuevas. La primera está muy parecida a las baterías de tipo Zebra que ya se pueden comprar. Las baterías Zebra se llaman también Sodium Nickel Chloride Batteries. Y nosotros queremos reemplazar el cloruro de níquel por cloruro de zinc, y simplemente porque el zinc está más barato y que hay más en el mundo que níquel. Estas baterías funcionan a 300 grados y utilizan un electrolito sólido. Lo que es más interesante para la gente de fluidodinámica es la batería a la derecha, que funciona a 600 grados. Aquí tenemos un electrodo de sodio y zinc líquido, y entre los dos tenemos 2 sales. Uno tiene mucho cloruro de sodio, el otro mucho cloruro de zinc. Y para que no se mezclan, ponemos un diafragma, que es una cerámica porosa, entre los 2 sales. El problema más grande de esta celda es que el cloruro de zinc va a difundir por el diafragma hasta arriba. Cuando toca el sodio, se forma ahí zinc, metálica, pequeñas gotas. Fortunadamente, zinc y sodio no se mezclan, así que las gotas de zinc van a crecer y esperamos que luego estas gotas van a caer abajo para alcanzar otra vez el electrodo de zinc. En este consorcio europeo estamos 12 socios. Tenemos 8 millones, que parece ahora mucho, pero no es tanto tampoco. Y tenemos 4 años para fabricar unas baterías. Y bueno, las baterías de 300 grados, mucho trabajo de eso, van a hacer en EMPA, en Suiza. Y de las baterías calientes, de 600 grados, hacen las cosas importantes en Noruega, en SINTEF. Y nosotros en Dresden vamos a trabajar sobre todo en transporte de masa, simulación y experimentos. Y al final queremos fabricar 2 baterías, uno de cada tipo, para demostrar que funciona de verdad. Así que muchas gracias por escucharme. Muchas gracias para ti, Norbert, por tan interesante presentación. So, thank you very much again for your very nice presentation. And it's time for questions. Es hora de preguntas. Estoy seguro que habrá varias por parte de la audiencia. Entonces, abrimos la sesión, por favor, si hubiera preguntas. Estamos listos. Sí, profesor Ramos, de favor. Perdón, ¿en qué idioma, en español o en inglés? Norbert, what do you prefer? ¿Cómo queréis? Muy bien. Entonces, en español, porque me es más familiar. Pero, ¿el resto de la audiencia habla español? Porque veo que tu español es muy bueno, Norbert. Pero no sé si lo... Sí, veo que también hay colegas. He practicado hoy 2 veces. Caroline no está aquí, ella sabe español. Y Sabrina no lo sé. Tom y Garrett, ellos ya saben todo, así que no lo sé. Si nada, if no one complains. We can translate. Okay, so... Okay, I'm going to ask in English because I think perhaps some of the people that don't speak Spanish and it would be a little bit unpolite. My question is, you showed us that the natural convection depends very much on the thickness of the layer,
And you showed that when the layer is relatively thick, then you have two rolls. And when the thickness is smaller, then you have something like a torus. The qualitative nature of the cell is different. But that depends very much on the shape or the geometry of the container, right? I'm talking about the two cells that are kind of cylindrical cells. If you have a cylindrical container, then instead of two rolls, you would have just one non-axisymmetric convective cell. So I was wondering, your model is a Cartesian model, that is a prism, a rectangular prism, or is it a cylindrical container? Because the qualitative nature of the cell would be very much dependent on this geometry. There was already before an article from Oleg Tsikhanov, and they used round cells where they simulated thermal convection. I don't remember exactly the structures, but the general result was always that we see the strongest thermal convection in the upper electrode or in the electrolyte itself. And this depends very much how thick the electrolyte is. If it is very thin, there is no convection, but if it's a thick electrolyte, we have the strongest convection. Yeah, and basically what we did in Dresden was simulating only a rectangular cell, yeah, because of lack of time, and probably maybe open foam is not even the best solution for that because it is not exactly super fast. But we wanted to do it a little bit to study also thermal convection. For practical reasons, it is, I think, not important because we do not want to mix the electrode above but the electrode below. And usually the thermal convection in the small batteries is not even so strong. So I think the short answer is I'm not so much an expert for thermal convection. I think there are many people who know much more in this world about it. Okay, thank you. Thank you very much. So, any more questions from the audience, maybe? Caroline, please, Professor Nord, please. Yes, hello, yes. It seems that we cannot hear you, Professor. Yeah, it's working now, it seems. No, not yet. For some reason, we cannot hear you. It seems that there was a question from Caroline. What do you call double layer in electrochemical? Maybe, I don't know. Publication? No. What do you call double layer in electrochemical PV? What means PV? Battery? No. What do you call double layer in electrochemical PV? Me now? Yes. Yes, we can hear you. Okay. So sorry. So my question is, when you show your nice problem with electrochemical simulation, right? You always say that you have the two, the electrolyte, for example, and the electrodes, and then you have a continuous variation of the potential. But you always call that double layer.
You have one interface and you call it double layer. Why is it called double layer model? I see. If you come back to your slide. I can have a look for the slide, but I think I have a look for the slide. One moment, please. Yes. I should be read off last. Now you should be able to see it. Hopefully. Yes, yes. So you always call that electrochemical double layer because you have one layer for the electrode and one layer for the electrolyte? No, but is there maybe someone in the audience who can give a better explanation for electrochemical double layers than I can? If not, I will continue. Mm-hmm. Yeah, electrochemical double layer is, I think it's a special term from electrochemistry. I think it's somehow a layer where the electric potential changes between an electrode and an electrolyte. And it consists of several sublayers. Yeah. Mm. I would need to look in a book, I'm sorry, but it's some kind of standard term. I cannot explain it very well. Mm. But the idea here, the idea is not to really detail this. This double layer electrochemical stuff, but made an approximation as being a jump. But even though you even simplify the problem with two jump, saying that the two jump, because you have electrode, electrolyte plus electrode, so therefore you have two jump, yes, here. And then after you say that it is enough to get only one jump between the bottom electrode and the electrolyte? Why? Yeah, this is difficult to say. One moment, please. Do you see in this slide the activity of lithium plus? Yes. And yes. this is a value which I would need for the two jumps, but it's a value which I cannot obtain. I don't know what activity of lithium ions in the salt is. I don't know if it has ever been measured. I even do not know how to measure it. So the activity of lithium, of pure lithium on the top, this is always one. And the value very much on the bottom, on the right, activity of lithium in bismuth, this is also something which has been measured. Mm-hmm. So in summary, I simply cannot apply two jumps because the measurement values are missing. Mm-hmm. So I did simply one, and I did it at the bottom interface because at the bottom interface, I have the lithium in bismuth concentration. So therefore in your model, what do you have at the end in the model? Only the bottom layer and not the electrolyte above, or? When in the next slide, so you said that you focus on the interface, the bottom interface, say. But now in all your model, what do you do? You only integrate what happens in the blue part or not? That is what I didn't understand really. I check. I solve this equation here, the Laplace equation, in the complete battery. In the complete battery. Yes. Uh-huh. That means that you really integrate the electrolyte plus the top layer also. No, I do not integrate. Basically, it was this model I solve here on the left in the complete battery, the electric potential. Yes. Blue is the cathode, orange is the electrolyte. So between blue and orange, I apply at each single interface this voltage jump. So it's not an integration over the surface, but I have this voltage jump at each small interface between two cells, between orange and blue. So it's somehow a different driving force over the whole interface, which I apply. Uh-huh. Mm-hmm. And so then it's only for the, okay. And you don't do, what happens in the gray part, which corresponds to the top layer, let's say? The gray part, I have no colors here, but the gray part has different conductivities depending on the material. So the outside is the housing, and what is the
negative electrode is here yes. a met it's a metal foam. So I said the metal foam is filled with lithium. There is no flow inside. So I said it's solid. It does not move. Oh, I see. Okay, so then you have something which is really local that usually or in our case we don't model these kind of things, which is nice. But I can also say where I cheated, no? The battery is big and BioSavar is not good with many cells, so the mesh was not fine. The blue layer is 3 millimeters thick, but it is 10 centimeters in diameter. So it will, with open foam, never be possible to see solute convections there because you cannot have so many cells in this model. And then when I have shown here the discharge curves, the layer thickness, no, what you see on the right with the swirling flows, this is 3 millimeters high only, but it will change quite a lot. When you discharge it, it will get from 3 millimeters to 5 millimeters thickness. And this I did not include now. The current distribution will also change when we, not only the current distribution will change when the layer thickness changes, but what you see on the right hand side, what is transparent, a little bit yellow, this is the electrolyte, no? Mm-hmm. And when the lower layer is getting thicker, then the electrolyte will getting thinner because the foam is fixed, it cannot move. And when the electrolyte gets 2 millimeters thinner, then also the voltage will change a lot. I see. So in fact, you take into account a local model with the concentration, but you don't vary the thickness. So you don't really know if it is so important to get a local model for the concentration of lithium with respect to the variation of the depth of the thickness of the electrolyte of the bottom layer. Okay, thank you very much. And I could understand Spanish, but I don't talk it. I don't speak it. Thank you. Thanks for asking. Any more questions from the audience, maybe? Well, in the meantime, I have a question. BioSavar is an integral differential equation. How were you able to parallelize that equation using open foam? Sorry, which equation again? BioSavar is an integral differential equation. So for the parallelization of that equations, what did you do in open foam? Yeah, I basically programmed it myself. Okay. And I'm not sure whether I can explain it good in one sentence. So no, it's okay. The code is not as for the usual equations, it's rather long like that, maybe, I don't know, 5-7 pages. Sure. And there's also some, I think it's called multipole methods. There are different methods to make it fast. Perfect. And a second question is that in your problem about you have some simulations for the diffusion of bismuth or lithium, just taking into account kind of a buoyancy force, but based on the density gradient. So why didn't you perform 3D simulations instead of the axisymmetric solutions that you implemented? Sorry, again, which model? Was for the diffusion, probably for the diffusion problem, that when you show the kind of drops coming from the top to the bottom, it was like... I remember. Number 20. And your question was something with axisymmetry, no? Right, exactly. Is the real problem, can be seen the real problem as an axisymmetric one? Yes, this one. Oh, Caroline, would you like to answer? Excuse me, I didn't get the what was the question was about in this case? The question is this for these problems, can we consider axisymmetric solution?
In fact, we did it both in axisymmetric and in 3D. Okay. And then, in fact, what happens is that in the case in the paper with Sabrina, mm-hmm. what we found is that first it was axisymmetric, and then after a while it becomes 3D. No, I see. And of course, it will depend on the injection of the lithium. That the flux out of the lithium here, right? Right. But I'm sure that in an experiment, because in an experiment you have much, much, much noise than in a numerical simulation, I'm sure that it will be directly 3D. I mean, mm-hmm. in our case, we could find two different regime, one regime for which it was axisymmetric, mm-hmm. and then you see, first Norbert show very small plumes, and then the small plumes give birth to very large layer, very large recirculation, mm-hmm. Large plumes. But in fact, they really become 3D. In fact, I see. So using the 3D code, were you able to find axisymmetric solutions at the beginning? Okay. Yes, but after a while it's really 3D. So you can see the paper is on my webpage if you want. Okay. So it was with Sabrina. Okay. I will look for it. Is it possible to define kind of a Rayleigh number for this kind of problems? I guess yes, because okay. it will be a solutal Rayleigh number. Yeah. But you see, Rayleigh number, I don't know if it's so used, because Rayleigh number is kind of an average parameter. That will right. That will give you something. But yeah. We didn't really try to get the solutal Rayleigh number from these things. So the transition from axisymmetric to non-axisymmetric solutions were in terms of the boundary conditions, the concentration. No, not at all. No. You keep the boundary condition the same, mm-hmm. but you see that here you can imagine that all is axisymmetric. In real life, it cannot stay like that, because it will be as if you had some torus of this kind of plumes, but toroidal plumes, you can't believe this. Right. And so what we find, in fact, it is 3D. I think that in a real experiment, it should be 3D. And if you look at our papers, you will see that it looks like a marangoni cells on the top. Right. So you have a lot of cells that are really 3D. I think that the answer is really 3D, but at least maybe with a very, very, at the beginning, if you have a very no noise in your computation, you will have axisymmetry first. Perfect. Thank you very much. You're welcome. Any more questions from the audience? Pardon? There is one question on the chat, maybe, or more questions. How many processors do you use, Norbert, typically for open foam problems dealing with liquid metal batteries? No, not so many. I think 16. Okay. I'm doing currently fuel cells. I use 16, I think. For the domain decomposition, do you usually do it manually, or do you use a special? I use usually, if I have very simple simulations, then I use Scotch. Which finds perfectly itself the best solution. But I have certain cases where I do need to do it differently. For example, if you see this battery here, then in certain cases, I think I need to ensure that the interface between orange and blue mm-hmm. is on the same processor. And then sometimes I cannot use Scotch, but I have no really, then I use Simple. Yeah, okay. And processors, I do not use so many, but at the moment I'm
not doing so many simulations. It's maybe more Paolo Personetta who might use more processors. Sure. For your meshes, do you use hexahedral meshes or tetrahedral or a mixture? I use always hexahedral meshes, and if possible, without any non-orthogonal cells, because non-orthogonal correction is okay for the Navier-Stokes equation, but if I introduce mesh errors in the electric potentials, then often I get very strong wrongly Lorentz forces, and they are not killed by nothing. So I need to be very careful with the mesh hexahedral whenever possible. Now your microphone is muted. I don't know why. Sorry, questions for the audience, maybe? Are there more questions? To stick the interfaces on the meshes regions, do you use a stick mesh command or something like that? Luis Borras is asking. I must admit, I do not know this command. No, okay. I didn't use it. I'm sorry. Oh, yeah, because sometimes when you mesh, for instance, two domains, you have to repair the mesh at the interface. Do you use a stitch mesh command? Ah, yes, I did it for the fuel cells, but never for the liquid metal batteries. Okay. Yes, I think for fuel cells, sometimes I meshed first two parts and then I cut it in between, moved it outside, put the electrolyte between, and then I use stitch mesh, yes. Okay, perfect. So, any more questions from the audience, maybe? Not on the chat. Well, no more questions. Well, it's 10:17, so it seems that no more questions. So we just would like to thank you very much again, Norbert, for the great presentation. And do you have comments for us, maybe? Yeah, así que muchas gracias a vosotros para escuchar. And thanks to everyone for listening. I hope it was not too confusing. And if someone has questions, you can always write me, of course, or call or whatever. Genial. Muchas gracias de nuevo, Norbert, y muchas gracias a todos. Thank you, everyone, for attending this nice presentation, and I will send you information for the next seminar.